Hoy rendimos tributo a nuestra patrona Santa María la Antigua en su fiesta solemne. El arzobispo de Panamá, Monseñor Tomás Clavel, decidió que la universidad se llamara Santa María la Antigua en recuerdo de la primera ciudad del continente y de la primera iglesia fundada por los españoles bajo esa advocación. Lo anunció en conferencia de prensa en marzo de 1965. Santa María la Antigua, nuestra patrona, es realmente la inspiración, o debe ser la inspiración, para todo el cuerpo docente y estudiantil de nuestra universidad. Es nuestra luz, es nuestra guía y es lo que nos da fuerza para seguir adelante y hacer las cosas bien como nos toca hacerla en una universidad cuya guía es precisamente la patrona Santa María la Antigua, que es no solamente nuestra patrona, sino la patrona de Panamá. Estoy feliz con esta celebración de Santa María la Antigua porque ella nos acompaña aquí en la universidad y nos recuerda todos los días que somos católicos y que tenemos un compromiso con nuestro propio, que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro poder por acompañar a nuestros hermanos y utilizar nuestro conocimiento y todas nuestras capacidades en que ellos puedan salir adelante y logren mayores niveles de bienestar. Santa María la Antigua, nimbo de historia, arte y recuerdo, sonrisa y fe, madre e hijos, España y América, cielo estrellado y mar azul, sangre y lengua, ayer y hoy. El mejor homenaje que como parte de esta comunidad universitaria de la USMA podemos hacer a Santa María la Antigua, nuestra patrona, es sencillamente cumplir a cabalidad con nuestra identidad como universitarios, tanto estudiantes, profesores, administrativos, tener bien claro cuál es nuestra identidad católica, nuestra misión en nuestra sociedad, en la sociedad en la que estamos inmersos. Bueno, desde luego que acompañándola, rezando el rosario, pero también haciéndola feliz, y eso es dándonos nosotros a nuestros hermanos. El principal homenaje que podemos hacer como docentes, como estudiantes, como administrativos, es nuestra abnegación al trabajo y a nuestra responsabilidad. O sea, los estudiantes hacer su parte, los profesores la suya, el personal administrativo, todos bajo la guía de nuestra patrona, el amor, la solidaridad, la comprensión entre toda la comunidad universitaria. O sea, la USMA debería ser un ejemplo de comunidad fraterna y solidaria con el otro, y es porque nuestra inspiración es nuestra patrona Santa María la Antigua. Oh Santísima Virgen, cúbrenos con tu manto de amor. Te pedimos que intercedas por nosotros ante tu Hijo Jesucristo, para que tenga piedad y misericordia del mundo entero. Santa Patrona, protégenos y guíanos.